Muy buenas a todos, estamos con Digimon Light. A ver, ¿qué decir? Digimon Light es un juego enorme, o sea, enorme, épico. Ha pasado muchísimo tiempo desde que sacaron el primero, luego han venido un montón de DLCs y ahora han anunciado para diciembre el Digimon Light 2, Stay Human. Pero escuchadme, o sea, esto es un pepinaco de juegos. Si yo tuviese que elegir uno de mis juegos preferidos, prácticamente Digimon Light estaría a la cabeza. Dicho esto, me gustaría rejugarlo, pasármelo otra vez toda la historia completa, pero solo esto ocurrirá si me dais vuestro apoyo y veo que esos likes, esas visualizaciones se ven bien en los vídeos. Es un juego pepino, o sea, es un juego pepino, increíble. Y tengo también la campaña, la segunda campaña que hicieron de Following, o sea que si todo va bien jugaremos las dos, porque total, de aquí a diciembre hasta que salga el Following 2, o sea, el Digimon Light 2, pues está bastante guay, está bastante fresquito y así la manera de jugar me acuerdo y demás. Persecuciones trepidantes, zombies a montones, una ciudad plagada y bueno, qué decir, aquel que no ya conozca, que no conozca este juego, es que se está perdiendo una auténtica obra maestra. Así que dicho esto, comenzamos. Pero quiero jugar una nueva partida, evidentemente tengo yo una en la que, bueno, pues hicimos ahí de todo, incluso en aquella época. Creo que no lo estaba streameando ni jugando para YouTube, pero me lo pasé con un amigo, es que esto es el 2018, loco, en el 2018. Quiero dar la nueva partida, ahí estamos, ahí sí. Campaña principal, nueva partida. A ver, podría ponérmelo en difícil o en pesadilla, pero quiero disfrutar del juego, ¿vale? Quiero disfrutar del juego tranquilamente, pasárnoslo con calma. No quiero hacer nada épico, así que tal cual, vamos a ello. ¡Vámonos, Digimon Light! ¡Qué ganas, qué ganas! Inicio del informe. Este es uno de los juegos con mejor movimiento que hay, increíbles. Político local contratado para mantener el orden tras el estallido del virus. Su hermano Hassan murió en un incidente relacionado con la enfermedad antes de que pudiésemos evacuarlo. Suleiman culpó al Sai de la muerte de Hassan. Robó un expediente confidencial que utilizó para negociar con el Sai. Dejó instrucciones de que se publicase si le sucedía algo. Información del sujeto. El expediente robado detalla el proceso sintetizador incompleto de una cura para el virus. Si se implementa en su estado actual, la sustancia resultante podría ser extremadamente tóxica. Además, el expediente contiene una descripción detallada de la estructura del virión. Su uso provocaría innumerables pérdidas humanas. Hay que recuperarlo. Más información. Estado actual. Suleiman envió el expediente a alguien que desconocemos, con instrucciones de publicarlo si así se le ordena. Estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad para impedir que se publique el archivo. Las interferencias no afectan a tu radio del SAI. Es tu comodín. No la pierdas. Desde entonces, Suleiman ha desaparecido y ha cambiado de nombre. Creemos que es el líder de una de las dos principales facciones que operan. Repetimos, tienes que encontrar a Suleiman y localizar el expediente para salvar a la humanidad de una catástrofe sin precedentes. Vale, básicamente hay que salvar a la humanidad. Así, nada, cosa sencilla, de fácil. ¡Vamos! ¿Se ha enganchado o cosa mía? Se ha enganchado. Buena caída, ¿eh? Ya te dije que no era un paracaídas de suministros. Rompenle las piernas. Y ¡vámonos! A Rice. ¡Atrás! ¡Todos atrás! ¡Calla! El ruido los atrae. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos con ello! Empieza esto trepidante, ¿eh? Vamos, sácame de aquí, a correr. ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¡Corre! ¿Cómo se lo comen, eh? ¡Qué gumbias, qué pirañas! Yeah.
No recordaba que se viese tanto en primera persona al principio. Torre, aquí Jade. Preparad la enfermería. Hay uno con una herida en la cabeza y un mordisco en el brazo. Mierda, ¿Amir está herido? No, Amir ha muerto. Amir, no. Pero lleva a alguien que quizás sobreviva. ¿De los nuestros? Ya veremos. Que muera alguien, compañero tuyo, pues habrá alguien que ni que no conoces. Ojito, ¿eh? Ojito ahí. Voy a bajar un poquito el volumen porque está... Estoy usando un croma nuevo y tengo aquí problemillas técnicos con... de luz. Yo creo que sí, aumento esto así. Bueno, más o menos, ya lo iré corrigiendo. Bueno, ciudad de Harran, encuentra a Suleiman y intercepta el archivo. Básicamente eso que tenemos que hacer, encontrar a Suleiman, interceptar ese archivo y con ello intentar salvar al mundo. Como veis, bueno, pues nada más caer ya tenemos acción en es que espectacular, espectacular. Bueno, vamos a darle ahí cañita. Pellizcale tú, tienes miedo. No tengo miedo, pues pellizcale. ¡Ha parpadeado! ¿Eh? ¡Ha vuelto a parpadear! ¿Y si es un zombie? Ojito, ¿eh? Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros hemos caído en la ciudad y no tenemos mucha idea de lo que pasa dentro de ella. Para nosotros ver los zombies ha sido por primera vez como un impacto. He recibido un nuevo atuendo. ¡Oh! Vale. Tú que ni se ve la ciudad, ¿eh? La que está liada. Bueno, vamos a ver. Voy a recordar botones. Ok, inventario. Vale, inventario. Diseños. Vale, había mucho de lootear y cambiar y tal. Me acuerdo, ok, inventario, vale. Equipo, diseñales, ya, y las habilidades. Las habilidades básicamente se van aumentando con... Antes tenía la cámara ahí puesta y ahora la he cambiado aquí de frente por el nuevo croma. Y entonces muchas veces haría así como para miraros y realmente no estáis ahí. A ver si me acostumbro. El caso es que vamos a ir subiendo habilidades según vayamos utilizando las cosas. Correr por correr, supervivencia tal cual. Y bueno, el nivel de leyenda ya se desbloqueará. Y simplemente por estar usando esas pequeñas habilidades, ¿no? Por el moverte por los tejados, correr y demás. Pues todo va ahí guay. Vamos a salir de aquí no sé por dónde. Debe haber una mochila. Normalmente para cambiarnos de ropa nos dejan en mochila, pero vamos, ya lo haremos. Salgamos de aquí. ¿Duermes durante 3 días como un cadáver y ahora asustas a los niños? Empiezas bien, 31. ¿Dónde estoy? 31 no llaman. ¿No lo ves? Bueno, basta de bromas. Ve a la habitación 190. El jefe te pondrá al corriente. ¿A un toquecillo con el hombro? Pregúntaselo al jefe. Bueno, pues hay que buscar al jefe, va. 31, es tu número. Ah, qué bonito. Tu número. Eres el infectado número 31. Yo soy la 18. Aquí se cuenta todo. Una dosis menos de anticina. Un infectado nuevo. Un corredor menos. Anticina es básicamente lo que se utiliza para no transformarte en zombie. Es como el antídoto. Amir ha muerto por culpa de este. Tranquilo. Tranquilo. Y una mierda. Se quedará la anticina de Amir. Hablamos. Escúchame, tienen tirria. A ver. ¿Dónde está la habitación 190? Arriba. A ver. Ha muerto alguien por rescatarnos, ¿no? Entiendo que estén moscas, claro. Está la 190. Esto es un poco de gratis, ¿no? Bueno, vamos a irnos directamente para tampoco entretenernos mucho. Habitación 131, arriba del todo. Y ya husmearemos. Por aquí no se puede, con lo cual 191. Dijo 131, ¿no? Pues la 191. A 190. No sé por qué. He pensado yo 131, loco. 191, por donde estábamos, ¿no? 190. Nada por aquí, nada por allá. ¿No era aquí? ¿190? Pero bueno.
Aquí. Oye, estoy buscando al... ¿Eres el jefe? ¿Qué? ¿Soy muy joven? ¿Tienes algún problema con mi edad? No. Querías hablar conmigo. Así me gusta. ¿Recuerdas algo? ¿Sabes dónde estás? Creo que estoy en una especie de refugio. Lo llamamos la Torre. Brecken y sus corredores lo pillaron hace un par de meses y estamos aquí desde entonces. Cogemos suministros, buscamos comida y rescatamos a gente. Ya, quería darle las gracias a esa chica. Bien, porque si no fuera por ella, ya estarías mordisqueando a alguien. Por cierto, tu anticina quedó hecha polvo. Tu radio fue lo único que Jade logró salvar. ¿Me la puedes devolver, por favor? Me parece que yo la necesito más que tú. Tío, de verdad, te aseguro que no. Bueno, llévatela. ¿Sabes por qué los corredores ponen su vida en peligro? Por gente como tú. ¿Te quedas con la anticina de otra persona y no quieres compartir tus cosas con nosotros? No tengo tiempo para tus gilipolleces. He perdido el contacto con uno de los nuestros por la mierda de radios que tenemos. Hazme un favor. No quiero volver a verte ni a ti ni a tu querida radio. Así que vete a otro sitio a hacer algo útil. Es como un niño, ¿no? No queremos ni capullos ni vagos. Oye, no es justo. No soy vago. Es que... Oye, jefe... Calla. El tipo del que te he hablado está en el piso 13, pero es como si estuviera encerrado en una mina. Vuelve más tarde. Yo no soy el jefe. Soy muy joven, ¿no? Soy Rahim. Brecken es quien manda aquí. ¡Ea, pues! Vale, voy a ver al jefe en el 190. ¡Listo! ¡Ok! Out of the dark. ¡Ok, ok! Vale, pues... No soy vago. ¿Te acuerdas? Se la toma a pecho lo de no soy vago, ¿eh? Vale, salida por aquí. Ve a la planta 13 y encuentra al superviviente. ¡Ok! A ver, podemos hablar con muchas personas, hay un poco de lore y tal, pero vamos, tampoco... ¿A dónde crees que vas? Al piso 13, a buscar unas cosas para Rahim. ¿Al 13? Al 13, agárramela si me crece. Tengo que hacer el trabajo sucio, pero aquí todos tenemos que arrimar el hombro, ¿verdad? Vale, tú tranquilo, yo me ocupo. Nosotros, pues, vamos a ir de pros. Vamos a ir de pros, vamos a pillar, pero vamos a ir de pros. ¡Vamos! ¿Cuánta gente ha muerto aquí? ¿Qué esperaba ver un bebé ahí, loco? Habla Crane. Hace 70 horas que esperamos el informe. ¿Qué ha ocurrido? Perdí la radio. No te preocupes, no me han descubierto. Aún no he establecido contacto con la torre ni he confirmado la identidad. Me estoy integrando. Recibido. No tenemos mucho tiempo, Crane. No lo olvides. Una cosa más. Me han mordido. No tengo síntomas, pero me dicen que estoy infectado. Pues espero que hayas conseguido algo de anticina. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! Entonces sí que sabemos que había zombies. ¡Ojo! Ahí estamos. Agarrote en mano. Dale, 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 dale. ¡Ojo! Ha sido instintivo, o sea, no me da tiempo ni a leer lo que me ponía. Tal cual. Pues nada, de gratis, la primera. Me he cortado el brazo. ¿Qué haces con la vida, loco? Intentando escapar de él. Dios, ¿tenías que matarlo? ¡Maldita sea! Era mi hermano. Quería verlo, por eso vine aquí. Tranquilo, ya pasó. Voy a pedir ayuda. Hazme caso, tu Rahim, hermano aquí Crane. Ya no te estoy va a hacer nada. Hazme caso. Oye, tu amigo está muy jodido. Se ha encontrado con un zombie. No, mierda. Hay una linterna. ¿Has ido a por Mark? ¿Estáis a salvo ahí? Sí. De momento sí. Vale, no os mováis. De relax. Voy a enviar un poco oscuro. Vale, cuida de Mark. Ok, cerramos la puerta. Patada, vale. Vale, la cura el... Ok. Como para ver lo que... Esto. Empezamos el luteito. La Q es muy interesante para esto. Yo le...
¿Está cerrado? Está cerrado. Se ve un poco oscuro, ¿eh? Aquí un buen salto, ¿eh? No me deja. No te muevas. Lena estará aquí enseguida. Gasas. Tienes que encontrar gasas. Y alcohol. Combínalo. Detendrá la hemorragia. Tienes una venda toda regla, vamos. Tú cálmate, ¿vale? Ahora vuelvo. Vale, gasas y alcohol para hacer una venda. Aquí no hay nada, ¿no? Ok. ¿Y por aquí qué tenemos? Cable. Se ve como muy oscuro, ¿eh? Os voy a subir. Porque, a ver, está guay, por un lado, que se vea así. Pero luego, por otro lado, es un poco meh para vosotros porque, claro, lo veis peor. Así que haremos changes. Escucha ruiditos, que me pongo denso. No sé si he encontrado ya las gasas y las vendas, así entre tú y yo. Vale, cinta americana. Por aquí no hay nada. Aquí hay algo. Detrás de esta pared hay algo. Esto ya lo he abierto antes, ¿no? Bueno, piezas de metal, me dan más cosas. No sé si tengo ya en el inventario. Loop. ¿Y dónde encuentro? Oh, la nevera. Mira, alcohol, ya tenemos alcohol. Ya solo nos faltan las gasas, ¿no? Porque aquí en inventario, misiones, diseños, botiquín, alcohol y gasas. Vale, nos falta encontrar las gasas. Que no estarán aquí en el baño. Coge esto. Aquí no hay nada, ¿no? No hay gasas, no hay nada. Que por cierto, en el baño podía haber. ¿Dónde estaba la gasa, loco? Clavos. Pero bueno. Más clavos. A ver, en esta puerta. Aquí. Gasas, vale. Esto es todo lo que Mark quería. Vamos a probar esto. Calma. Moradito. Vale, componentes electrónicos. Yo me hago de otro color y me pongo ya contentísimo. Esto no es nada. A ver, aquí, un poquito de alcohol. No, una latita. Vale, algo aquí más abajo. Vale, buenísimo. Vamos con crack. Con el crack que viene a ser Mark. A ver. Tenemos por aquí. Diseños. Botiquín. Creamos. ¡Listo! Vale. Aquí tienes crack. Un bocadito, ¿eh? Bueno, ha dicho un corte. ¿Quién está herido? Está sangrando mucho. Déjame ver. Gasas y alcohol, ¿eh? Rudimentario, pero funcionará. Está palidillo, ¿eh? Se le ve palidillo al hombre. Bueno, gracias. Ya me ocupo yo de él. Vale, pues nada. Ok. Bien hecho, 31. De nada, 52. Como quieras que te llames. 31. No está mal para ser novato. Quizá te haya juzgado mal. Lo pasado, pasado está. Claro. Solo quiero devolveros lo que habéis hecho por mí. Genial. Ven a verme y hablaremos de lo que puedes hacer. Ya, para abajo. Vamos para abajo, bueno, pues ya está. Vamos a empezarnos a ganarnos el favor de esta gente. Bueno, pues realmente sí que sabíamos lo de los zombies. O sea que la cosa estaba clara. Vale, habla con Rahim, que era la 190. ¿Cómo salimos de aquí?
Por la puerta, crack. Ojito, este es el jefe. Bueno, eso ya está. Pan comido. ¿Qué más tienes para mí? Espera. No, ese no es el jefe. Déjame pensar. Rahim, ¿te crees tan listo que hasta eres peligroso? Omar me ha contado tu idea para el nido. ¿Cargas explosivas? ¿En serio? ¿Qué? ¿Explosivos? Venga, yo no he dicho ya. Eso. No sabes mentir ni para salvarte el cuello. Sé lo que hago. ¿Sí? ¿Crees que no puedes morir? No eres mi madre. No, no lo soy. Mamá está muerta. Así que podías ser más amable conmigo. Soy la única de la familia que te queda. Son hermanos. Sobre todo ahora que Amir ha muerto. Eres Jade, ¿verdad? Sí. Quería darte las gracias por lo que hiciste por mí. Y lamento mucho tu pérdida. Os debo la vida a Amir y a ti. Sí, nos la debes. ¿Quieres devolverme el favor? No dejes que el idiota de mi hermano se mate. Sin explosivos, Rahim. Bueno, a ver, que, no, que me plantea a mí lo de los explosivos. ¡Rahim! La que estaba bueno, tu hermana, ¿eh? ¿Ha estado con eso? ¿Ahora ya puedo hablar con Brecken? Primero, cámbiate. He dejado ropa nueva en tu habitación. Es la 194. ¿Qué hay de malo con mi ropa? Necesitas esta gente algo con que los se números? Ajuste más a la tarea que nos dio Brecken. Llámame cuando te hayas cambiado. Ok. La cinto que ha dicho, ya no me acuerdo. Era abajo. 141 ha dicho, ¿fuese? 194. Joder, entre que les ha dado por decir números y yo que me los invento, escucho una cosa espectacular esto. Como para que me den un código secreto. 194, vale. ¿Qué hay aquí? Vale, es el piso de abajo. Nada, o fuera, una de dos. Vale, cambiémonos. Vale, la ropa me parecía a mí que daba un poquito igual. O tenían... No, vale, este tipo de outfit daba un poco igual. Este se desbloquea cuando te pasabas el juego o algo así, si no recuerdo mal. Así que, escucha. Vamos de ninjas, ¿no? Ni tan mal. La ropa limpia. Luego tenemos aquí el atuendo maniquí de pruebas de choque. De agente y... Vamos, ya está. Vamos, somos un ninja. Ya estoy listo. ¿Dónde está Brecken? No tan rápido. Si quieres quedarte aquí, tenemos que saber si estás preparado. Ok. Mueve el culo y ve al gimnasio. ¿Y el gimnasio está? En el último piso, un poquito más arriba. Último piso. Vale. ¿Qué le dice una abuela zombie a su nieto? ¿Pero qué clase de pregunta es esa? A ver, ¿el chistaco? No hay chistaco. ¿Por aquí se puede salir? No. Vale, en el último piso. Ok. Vale, por aquí, perfecto. Ya me han desbloqueado la subida, que antes no se podía. Aquí empezamos con el movimiento. Rahim, no te veo, ¿dónde estás? Cerca. Ojito. ¿Eh? ¿A qué estás esperando? Ven aquí. Vale, dice fundamental para moverse en forma vertical. Vale, era con el espacio, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué no me dice mantén? Ahora, vale, no me lo pillaba, no me lo pillaba. Mal vamos, ¿eh? Bueno, bueno. ¿Qué pasa, Crane? ¿Es que nunca te había subido a una grúa? Vamos con ello, va. Por abajo, por arriba. Ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos, 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 vamos. ¿Esto era para deslizarse o no? No me acuerdo ya. ¡Oh! Buenísima. Bienvenido al gimnasio. Antes de nada, tienes que aprender a correr. ¿Qué quieres decir con aprender a correr? Tú haz lo que yo te diga. ¿De acuerdo? Salta hasta el fondo. ¿Estás loco? ¡Me voy a matar! No seas quejica. ¿Pero me estás hablando en serio? Fíjate. Venga, se viene. ¡Nos vemos! ¡Rahim! Dios, no te muevas, voy por ayuda. ¡Que no! ¡Que te estaba vacilando! ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¿No tiene sentido del humor? ¡Venga! ¡Mueve el culo y baja! Este chico está loco. Créeme, nosotros lo vamos a estar más.
Si él salta, nosotros también. ¡Joder! ¡Joder! Menudo subidón, No te emociones tanto, que aún hay más. Para sobrevivir en la calle, tienes que aprovechar el terreno. La mayoría de zombies trepan fatal. Cuanto más complicado sea el terreno, mejor para ti. Te he preparado algunas situaciones típicas. A ver cómo se te dan. Vamos con el tuto de movimiento. Es que este juego es la leche solo por el movimiento que tiene. A veces es mejor pasar a gatas por pasadizos bajos. A los zombies les costará seguirte. Ok. Vale, no había... Vale, todavía no tengo. Perfecto. Vale. Buenísima. Procura no frenar cuando corras. En la calle, si te paras, lo más seguro es que mueras. Eso está hecho, crack. ¿Por dónde vamos? Por aquí, por aquí. Vamos, 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 vamos. Por aquí, por aquí, por aquí. Venga, seguimos, seguimos, seguimos. Súbete a ese andamio. Pues claro. Y no te caigas, porque te aseguro que no hay red. Pero luego dónde, crack. Que yo soy muy de subirme a andamio, pero que luego dónde. A ver, esto era por aquí. Nos hemos caído, ¿no? Vale, muy bien, sin problemas. Vale, saltamos aquí, perfecto. Luego veréis cuando hagamos todo esto fluidísimo. Vale, seguimos por aquí. Mi favorito. Agárrate como un gato y arriba con fuerza. Venga, tranquilo. No ni 10 minutos si no sabes hacerlo. Ahí estamos. Buenísima, buenísima. Ok. Vamos. No sé por qué me... Hasta luego, me he caído. Ahora, la verdadera prueba. Vuelve a la grúa y usa todo lo que puedas mientras corres. ¿No puedo engancharme desde aquí? ¿Tiene que ser desde aquí? Pero desde aquí me puedo enganchar, ¿no? ¿No llego desde aquí, en serio? A ver, crack. Ahí estamos, vale. Vamos, me pone que es de la rueda del ratón como el... La bolita hacia arriba, ¿sabes? La rueda, pero ahí no pillo yo muy bien. ¡Wow! Vale, ahí no llego. Ah, es aquí. Vale, 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 vale. Lo tengo, chavales, lo tengo. Vale, tranquilos. Esto luego poco a poco lo iremos haciendo mucho más fluido. Y está bastante nice. Venga, para atrás ahora. Mira, para atrás. Ahí estamos. Ahí estamos. Sube por aquí, sube por aquí. Saltas aquí. Bueno, ya me he pasado. Tío, tienes un talento nato para esto. Por supuesto, vas a flipar. ¿Lo has hecho antes? ¿Lo has hecho antes? Bueno, hace unos años. Lo más parecido es el atletismo que hacía en el instituto. Pues eres un puto prodigio. Pues claro. No había visto nada igual. Ahí, y mientras que más hagamos esto, más vamos a subir, como veis, de experiencia y demás. Por lo cual está bastante nice. Venga, vamos para arriba. Vamos para arriba hacia Dino. Ay, vale, 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 vale. Va bien, va bien, va bien, va bien. Vamos, vamos, sube. ¡No! ¿Qué me está pasando? Ojo. Ojo. Craig, dime algo. ¿Qué pasa? No sé, pero me quedo aquí. Algo ha ido mal. Rahim, ¿qué me ha pasado? Esto por el bocado. Creo que has tenido tu primer ataque. Venga. Vuelve aquí. Vale, eso básicamente es por el bocadito que me han dado. Necesitamos la anticina. Ya estamos recuperados, ¿ya puedo correr? Déjame correr. ¡Ojo! Le da muchas veces al shift y me ha dicho pip pip. A ver. ¿Todo bien? ¿Todo bien ya? ¿Sí? ¿Hemos vuelto? Ok, ok, ok. Vale, que... ¿Dónde tengo que ir? Pregúntale a Rahim, que está por allí. Vale, ya puedo correr. Vale, aún no podemos... Ok, ok. Rahim, ¿qué coño ha sido eso? Acabo de reparar las piernas, por cierto. No me estaré transformando. Espero que no. Los ataques te recuerdan que estás infectado. Pero es mejor que vayas a ver al doctor Cere para que te examine. Seguramente te dé un poco de anticipo. Antes de ir a ver a Cere, habla con el dependiente.
Te dará el equipo para que no pierdas la cabeza de un mordisco en la calle. Ok. Vale, tenemos que ir a ver al doctor. Es allí de frente, seguramente sea por aquí. Vale. Por aquí. Hay que pillar el ascensor. Vámonos. Ok. Bueno, pues ya está. Ya sabéis, estamos infectados. Tenemos que aprender un poco a movernos por todos los sitios. Y poquito a poco vamos a hacer una cosita. Me han encomendado una misión y nadie sospecha de mi verdadera identidad. De momento, todo bien. Una vez que el Dr. Cere me ayude a deshacerme de estos ataques provocados por la infección, será aún mejor. Venga, sigamos. Me han llamado por teléfono y todo. Madre mía. Con tus interruptos. Ok. ¿Hay algo de trincar? No. Es un Vale, este no es el médico. ¿Eres el nuevo explorador? Rahim me ha hablado de ti. Sí, soy yo. Me llamo Kreina. Sí, no lo sé. No voy a aprenderme tu nombre hasta que no hayas sobrevivido un par de días. Toma, esto es para ti. Por cierto, en la torre dicen que no eres más que otro vago en busca de comida o anticina. Con eso quiero decir que no le has caído muy bien a la gente. No les culpes. Cuando uno está aislado, se vuelve paranoico. Y como además han saboteado la comunicación con el exterior, hay mucha paranoia por aquí. No hay nadie a quien pedir ayuda en toda la ciudad, excepto nosotros mismos. Si me traes provisiones de los suministros aéreos o se las llevas a Spike, verás cómo la gente cambia de idea pronto. Con eso no falla. Gracias, lo tendré en cuenta. Okay. ¿Algo más? Tengo prisa. Y si quieres que tu popularidad aumente, ayuda a la gente. Con un par de favores, seguramente les vas a caer mejor. Puede que hasta encuentres a una mujer que te haga compañía por las noches. Not bad. Ok, bueno, ¿qué me han dado? Llave inglesa, botiquín, ganzúa y tal. Perfecto, lo cogemos. Dámelo todo, papi. Dámelo todo, papi. ¿Quién manda los aviones? ¿El gobierno? Vale, aquí no. ¿No es aquí? Tengo que saltar para abajo. Se supone que es para abajo. Así que vamos a darle. ¡Bop! Espera, inventario. La mochila. A ver. Tubería. Y llave inglesa oxidada. Ok. Voy a cambiarle. Dame un segundo. Bueno, ha ido a tocar el gamma y debe ser que se configura cuando entras al juego. Voy a salir, crack. Ten cuidado ahí fuera, novato. Ya hemos perdido a demasiados. Vale. Ok. Se supone que tengo que ir a ver al doctor, ¿sabes? Y ya he visto al doctor, ¿no? Consigue que Cere te dé un poco de anticina. Cere está en un camión que hay en una cancha vallada. Vale. Salgas de la torre, ve a la izquierda y luego hacia el sur. No tiene pérdida. Aquí suele haber cosas siempre. Kreina. Vale, Crane. No te pares. No hay tiempo para contemplar el paisaje. Ok. Y procura no hacer mucho ruido. El ruido atrae a esos cabrones. Tenemos plaguita por aquí. Vale. Con calma, ¿vale? Con calma. Vamos a hacer esto modo pro. Bajo para abajo, ahí. Contra más luteemos. Hola. Vale, contra más luteemos, más cosas luego podremos hacer más chulas. Así que un poquito de luteito por el camino no nos viene mal. Vale, tenemos que ir hacia el final, ok. Cálmense ahí, perfecto. Buenísimo. Vale, la estamina. ¿No me deja sacar el arma todavía? No, bueno. Que esos cabrones putrefactos. ¡Hola! No aprendan nunca a subirse a una furgoneta. Toc, toc, toc. ¿Veis arriba el nivel? Eso es lo que os digo que va subiendo. ¿Doctor? ¿Hay alguien ahí? Camden, ¿eres tú? No. Se supone que necesito una vacuna. ¿Qué? No, un inhibidor. Se llama anticina. Inhibe los síntomas. Ven, siéntate. La anticina retrasa lo inevitable. Es lo mejor que tenía el Sai. ¿Inevitable? ¿Y no hay cura? Es una variante de la rabia. Ahora no hay cura. Pero he estado haciendo pruebas con anticina y tejidos infectados. Una variante de la cura. Es posible.
Sí, es posible. ¿En serio? ¿De verdad puede encontrar una cura? Sí, con la ayuda del doctor Camden, creo que podría. ¿Dónde he puesto el inyector? ¿Quién es el doctor Camden? Un colega atrapado en el sector cero, donde comenzó el brote. Hemos colaborado por radio. Aunque habríamos progresado más si la comunicación fuese mejor. Y si mis primeros experimentos hubiesen dado frutos. Inyecté versiones combinadas del virus en trozos de carne y los fui dejando por la ciudad. Con la esperanza de que los infectados se los comiesen para poder observar y anotar los resultados. ¿Y no lo hicieron? No obtuve ningún resultado. Desperdicié demasiado tiempo en ello. De todos modos, ya no hay motivo para guardar las reservas de anticina. Bueno, tengo mucho trabajo. Ahora vete, vamos. ¿Qué estaba haciendo? Bueno, pues apañado en un momento, ¿no? Vale, creo que lo guarda esto en la mochila, ¿verdad? Vale, sí. Lo tenía en la mochila y lo he quitado. Rahim, Cere me ha examinado y me ha puesto otra inyección. Fenomenal, con eso aguantarás un rato. Lo cual me viene bien, porque me estoy acostumbrando a darte órdenes. Venga, a ver, ¿qué tienes para mí ahora? Es hora de poner en práctica la teoría. Ve a hablar con Spike, está cerca del camión de Cere. Él es ese de ahí. Tu primera misión. Pero antes quiero... A ver, entre tú y yo. Uf, qué bonito era esto, ¿eh? Toma. Ay. Ay, ganando experiencia de combate. Doble punch. Vale, este es el tubo, que este será más rápido. Ahí estamos. Relax. Relax, que estoy de pruebas. Relax, que estoy de pruebas. Vale, vale, hay que ganar más estamina. Hay que ganar. Buenísima. Si dejamos apretado, es verdad, daba un golpe fuerte. Ok. Buenísimo. Vale, vale. No vamos mal, ¿eh? La cosa está complicada. Esto es para que se os quite el miedo, ¿vale? A ver. Vamos, vamos. Buenísima. Venía por detrás, ¿no? Pero luego pasa lo que pasa. Así me gusta. Venga, vamos, vamos. Dale ritmo. Espera, cojo estamina. Esto, aunque no lo creáis, viene muy bien. Calla, hombre. A ver, coge estamina. Coge, ¡uy, que estoy rodeado ya! Vale. Cálmense un segundo, ¿vale? Coge estamina, ¿bien? ¿Todo bien? Ah, es que está roto ya. Vale. Madre mía, niño. Bueno, vamos a irnos de aquí porque ya... Se nos va a complicar esto, va a venir más gente. Ok. Venga. Cuidado ahí. Uno fuera. Otro fuera. La cabeza, hombre. ¡Ay, a la cabeza! Cuesta golpearles. Venga, ya está. Ya me he divertido un rato. ¿Por dónde se entraba? Por aquí. Ojo al principio lo que cuesta, Pero nada, tranquilos. Era por desestresar un poco los músculos. Spike, soy Crane. Qué bien, más mano de obra no cualificada. Cállate y escucha. Hay dos tipos de suministros aéreos. Uno tiene comida, medicamentos, equipo de supervivencia y cosas así. El otro está lleno de anticina. El SAI emite una señal de vídeo unidireccional para que sepamos cuándo están de camino. Pero los matones de Rice nos quitan todos los suministros de anticina y básicamente sin anticina estamos jodidos. Rice y su gente solo trabajan de día porque salir de noche es la mejor manera de morir. Los dos próximos suministros de anticina llegan esta tarde a última hora y Brecken los quiere. Puede que sea nuestra única oportunidad para conseguir el suministro. ¿Y yo qué pinto en todo esto? Como te he dicho, salir de noche es prácticamente un suicidio. O lo sería si no llevase semanas preparando zonas seguras y trampas ahí fuera. A Brecken y a su equipo no les pasará nada esta noche si vas ahora a armar las trampas. Eso es lo que pintas. De acuerdo. ¿Qué trampas son y cómo las armo? Ya lo verás. Te iré indicando cómo hacerlo.
Acuérdate de que sin estas trampas, Brecken no llegará al amanecer. Si no vuelve con Antifina, estamos perdidos. Antes de irte, coge petardos. Los he hecho yo. Te servirán de señuelos si te metes en problemas. ¿Digo dónde están los petardos? Vale. Muy bien. Vale, vamos a ver. Pulsa tabulado para cambiar de arma. Vale, vale, vale. Esto es lo que buscaba yo antes. El este rápido, ok. Y si yo me vengo al inventario, en la mochila... Los petardos están aquí. Vale. Pregunta del millón. ¿Cómo tiro los petardos? ¿Era con la G? No, me acabo de curar. La H era curarse. Vale, 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 vale. ¡Vale! Vale, sacar los cadáveres, supervivencia, siguiente página. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Vale. Escucha, estamos a punto de subir un nivel de pelea. Esto lo teníamos roto. Vale. Vamos. Dale, dale, dale duro, bro. Vale, 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 vale. Ahora recupera. Termina con esto. Vale, otro más. Eso es, remátalo. Buenísima. Qué feo es, Venga, vamos. Vamos, cómo se nota que esto es fácil, Ya veré luego. Cuando vengan las hordas tolocas. Ok, vale, ¿dónde tenemos que ir? Hacia el fondo, vale. Ojo, tenemos... Escucha, tenemos las dos armas. Ahí va, tenemos... Pero bueno, tenemos las dos armas para chope, Bien, primero el coche. Abre el coche. El capó, conecta la batería y arma la trampa. Venga, conectamos. Listo. Siguiente. Habla. ¿Hay alguien fuera? Yo. Necesito ayuda. Es urgente. Yo estoy fuera haciendo una cosa para Spike. Eres Crane, ¿verdad? Escucha, uno de nuestros corredores está preparando uno de los refugios para la misión de Brecken. Está rodeado de zombies en un patio entre Beza y Mirmar. Vale. Tenemos que ayudarlo. De acuerdo, ya voy. Ojo que de gente, ¿no? Vale, vamos a ayudarle. Vamos a ir por aquí. Ok, ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Por aquí habrá menos gente, entiendo. Subimos. Vale. Ok. Me mola también el rollo de ir saltando y demás para ir subiendo experiencia. Que nos va a hacer falta. ¡Ojo! Vale, vamos al fondo. Esto. Pilla, pilla, pilla tuberías. Que al principio nos van a hacer mucha falta. ¡Ojo! Dinerete, dinerete. Una ganzúa, buenísima. Se han puesto nerviosos, no pasa nada. Vale, un poquito. ¡Oh, chocolatito! Vale. Vámonos de aquí. Que está la cosa que arde. ¡Hop! Vale, siguiente. Ver, estoy aquí. ¡Ojo! En compañía, visto. De infectados. Nada. ¡Tranquilidad! Saco el bate a relucir. Listo. ¿Más? ¿No? Nos llevamos la pasta. Que para eso hemos venido. Ok. Quieto. Creo que ya es tarde para este tío. Sí. Bueno, acaba con él. Que no sufra. Vale, ya. Mierda. No tenías opción. Ya no era humano. Date prisa, tienes que encender las luces. Es la única manera de que el lugar sea seguro. Venga, ¿dónde está lo de las luces? Aquí. Ah, pero está aquí dentro, ¿no? ¡Vale! Luces encendidas. ¡Listo! A ver, que nos llaman. ¿Cómo lo llevas? ¿Has encendido las luces? Casi. Dame un segundo. Vale, aquí hay alguien, ¿no? Sí, sí, sí. Un segundo. Ay, por si acaso, ¿sabes? Que luego se levantan y nunca se sabe. ¿Esto cómo era? Ah, a ver. Para abrir la cerradura mueve el clip con... Vale, con el ratoncillo. Gira el clip cuando puedas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
buenísima, buenísima. Me acuerdo que las lanzuas se podían romper y todo, o sea que ni tan mal. Un poquito de café, el café se vendía caro, Vale, valiendo. Más plasticurri. Cosas aquí encontrar, nada, ¿no? Muy bien, muy bien. Venga, sube por aquí. Vale, tenemos que ir por aquí, por los tejados. ¡Ojo! Abrimos aquí un poquito. Otra cerradura, pero bueno. Ahí no. Ahí no, ahí no. Pero bueno. Pero bueno, señora ganzúa. A la primera, ahora. ¡Ahora la primera! Trae más ganzúas. Una bolsita con dinerete. Inventario lleno. Esto... A ver, esto se podía desmantelar, si no recuerdo mal. Esto está roto. Desmontar, sí. Vale, ok. 6 de 30, 1 de 30. Desmontar. Desmontar. Tablón con clavos lo dejamos. Vale. Eso es. Venga. Una tubería azul que vamos ahí. Enorme. Perfecto. Como habéis visto, hay niveles de armas. Tanto con colorido. Iba a mirar Petro para allá. Con colorido. Qué de gente, ¿no? Vale, tengo que armar ese de ahí. Ajá. Vale, hora de los petardos. Hora de los petardos. Vale, F no. A la G tampoco. Vale, vamos a ver, me dice que tengo una habilidad sin gastar. Vamos a habilidades, vale. Dispone de punto de habilidad, elige uno de los árboles para gastarlas. Vale, rango de supervivencia. Ver el árbol. Vale, y aquí teníamos kit básico de supervivencia. Requiere nivel 2, vale, aprende a fabricar los objetos más básicos. Esto por un lado, la agilidad teníamos por aquí. Ah, no, pero veis, hemos subido de supervivencia un nivel. Entonces vamos a desbloquear esto. Adquirir nivel. Vale, y a partir de ahí vamos andando. También de lucha. Vale, de lucha hemos subido un nivel, que es aturdir. Y dice, ataca. A ver, aprende a atacar con gran precisión. Cada golpe asestado a la cabeza de un enemigo con un arma contundente tiene la posibilidad de aturdir. Perfectísimo. Vale, y luego ya nada más, ¿no veis? Y luego ya, pues, según vayamos subiendo, pues ahí vamos. Quiero tirar los petardos. ¿Cómo tiro los petardos? Vale, 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 ya recuerdo el botón, ya recuerdo el botón. Esto va a ser complicado, ¿Pero por qué no van todos para allá, loco? Esto va a ser complicado. ¿Por qué no puedo? Pero bueno. Vamos a ver, ¿por qué no me ha dejado activarlo, loco? Vale, que no es esa de ahí la que tengo que activar. Y he gastado dos petardos. Vale, ok. Vienen dos. Ojo. Vale, vale. Bueno, vamos a ir limpiando la zona. Con calma. Quieto, quieto, que este ya corría, A ver, crack, a ver, un segundo. Uy, no le he metido ahí. Buenísima. ¡Uf! Madre mía, es que salen por todos lados. Finish, foto finish. Vale, alcohol, eso está bien para vendas. Vale. Quieto. Roturísima. Rotura. Más rotura. Eso cuando te sale así rollo radiografía es rotura de huesos por todos lados. Se nota que está en normal, porque de normal estos vienen a atacar como si no hubiese un mañana. Vale, salta aquí. Eso es. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Buenísima. Y aquí está la trampa, ¿no? Ojo. Vale, por ahí fuera.
más ruido, con calma, silencio. ¿Dónde está? ¿Está aquí? ¿La... arriba a lo mejor? A ver. Vale, nadie aquí arriba. Mira, por aquí ya hemos estado. Vale, pues no. Vale, coge otra. Vale, vale. Ok, ok. Uy, qué bien, corre, corre. Vale, vamos a ver. No tengo muy claro. Vamos a subirnos aquí arriba. Se supone que es aquí arriba. ¿Me meto aquí dentro? No, esto es lo mismo que antes. Pero bueno, ¿dónde es? Ve a la azotea del edificio y contacta con el Sai. Uy, estoy buscando yo la trampa, loco. Venga, de gratis. Ahora sí. Ahora sí. Crane al habla. Informa. He conocido a un médico, una especie de científico. Tienen un laboratorio en un camión y está buscando una cura para el virus. Se llama Cere. Buena pista, ¿sí? ¿Me recibes? Afirmativo. Objetivo secundario añadido. Sigue de incógnito y hazte con el estudio completo. ¿Entendido? Los archivos robados siguen siendo mi prioridad, ¿no? Afirmativo. Eso es. Nos cuesta creer que un solo científico trabajando en un camión dé con algo importante. Pero si lo hace, queremos verlo. Ok. Jade, ya está. Perfecto. Tendremos que preparar más zonas seguras, así como esta. Tenemos algunas ya escogidas. Spike te las marcará luego en el mapa. Y Crane, gracias. Nada, paso estamos. Ahora tienes que volver a la tarea que nos ocupa y armar la siguiente trampa. Hay otro coche cerca. Entendido. Dime dónde. La calle está llena de infectados. Pues ya sabes, evita estar a nivel de calle. Procura moverte por los tejados. Ahí no pueden llegar. Están rodeando el coche, Spike. Todavía tienes los petardos, ¿no? Sí. Lanza algunos hacia donde están ellos. Esos cabrones se distraen con cualquier cosa. Ok, vamos para allá. Ahora sí que sí. Me comen. Uf, qué leche me ha dado. A ver. Cálmense, güey. Cálmense. Que os veo venir, cálmense. Venga, sube ahí como... vamos, trepa como si tuviese la vida en ello. Venga, un poquito de plástico. Un poquito de alcohol. Cuando tengamos gases hemos triunfado. Vale, tenemos un coche. Vamos a llevar eso ahí. Ok. Venga, rápido. He terminado con el coche, Spike. Sube al coche. Buenísima. Madre mía, niño. Madre mía, cómo está la cosa. Spike, estos bichos están por todas partes. Si quiero usar una trampa, ¿cómo la activo? No puedes. Ya te he dicho que son para la misión nocturna. Mierda. Aguanta, vale. Crack, que voy. ¿Dónde está? Ah, vale. Digo, me le quita de en medio. Vale, bueno, la verdad es que estamos empezando bastante easy peasy. Vale, hay que ir para el fondo. Cuidado ahí. Ahí va. ¡Vamos! ¡Qué rotura de todo ahí! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que se nos lía! ¡Vale! ¡Uf! Esto sí me gusta. ¡Esto sí me gusta! Habilidades. De movimiento, por Dios. Sí. Venga, tres. Esquivar. Esquiva los ataques de los enemigos saltando hacia atrás o lateralmente. Muévete. Vale. Perfecto. Ya está, ahí, abriendo niveles. Vale, buenísimo, ahí, vamos. Voy todo pro ahora por la vida. Venga, husmea. Alcohol muy rico. Husmea. Vale, bueno, que viene mucha gente, venga, va.
Es que ahora están todos relajados, o sea, no os podéis ni imaginar ahora el relajamiento que tiene esta gente. Vale, vamos por aquí. Verás luego cuando vengan un poquito más adelante que suba el nivel, porque subirá el nivel de esto. Y vengan todos en plan corriendo. Uy, qué buena la gafó. Corriendo como si no hubiese un mañana. Tú no te mueves, ¿no? Vale. Ok. A ver si cómo hacemos esto sin matarnos. Vaya, hombre. Me da con la antenita y no me ha dejado. ¡Mop! ¡Buenísimo! ¡No! Arriba, 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 arriba. Esa es, esa es. Buenísima. Buenísima. Ok. Bueno. Buenísimo el parkour, buenísimo el parkour, buenísimo el parkour, niño. Hasta que te caes. Cuidado. ¡Que voy! ¡Que voy! No, pues no se cae, no se hunde esto. Hay que caer más fuerte. Vale, esto... ¡Jo! Pues no he llegado, ¿eh? Pensaba yo que sí, pero no... ¡Uy, va! Con tu permiso. ¿Ya está? Vale. ¡Ok! Venga, vamos a llegar al final. Era arriba, ¿no? ¡La he metido en la bañera, loco! De una. Uy, estás enganchado, crack. Yo te puedo empujar. No, ¿cuál era? Aquí, no he encontrado la patada. Ay, otro enganchado. Venga, no. Que me lío a patadas, que me lío a patadas por todos lados. Vámonos de aquí, que se me complica la cosa. Que me animo demasiado. Vale, hay que ir. Hay que ir para allá, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Es aquí? ¿Es esto de aquí? A ver por dónde entramos. Por favor. Quítense. Pues al final sí que tenía que meterles a estos, ¿eh? ¡No! ¡Madre mía! Pero bueno, ¿dónde sales tú, loco? Ay, 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 ay. Venga, vamos. Toma. ¡Vamos! Esto, esto. ¿Palo con pinchos? Pero por favor. Vaya, vaya caponenague que le estoy dando. Quita para atrás, hombre. Vale. Aquí lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con la espalda. Vale. ¿Y otro ahí? ¿Ya? Gracias. ¡Uf! Vale. Parece que no, pero que esto queda tensión, ¿eh? Ok, vamos a subir aquí arriba. ¿Este qué hace aquí? Vale. A ver, es esto de aquí. Pone aquí. Vaya aparato tienes aquí. Vale, 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 vale. Tres veces más luz que una farola normal. Como quema a los infectados. Venga. Un poquito de cuerda. Estoy un poco canino, también te lo digo. Esto tiene pinta de gazuita. Vale, buenísima. Abrimos. And the winner is. Un poquito de café y una tubería de gas. No, yo juraría que teníamos una linterna. Uf, esto mola porque esto lo lanza y luego explota. Si lo enciendes, claro. Vale, listo, para allá. Eso es. Vale, con calma, con calma. Vale, sube por arriba. Vale, tenemos tres más por lo que veo. Ok. Efectivamente. ¿Se está haciendo de noche o es cosa mía? Vamos a darnos prisa tú. Vale, vale, se está haciendo de noche, no pasa nada. Vale, tenemos otra. Ahí. Arriba, 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 arriba. Uf, 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 uf. Vale, se está anocheciendo y se está poniendo la cosa calentita. Vamos a flipar. ¿Dónde está? Rápido, va.
No, pero enganchate, por Dios. A uno de vida. ¿Qué dices? A uno de vida. ¿Pero por qué haces esas cosas? A ver, H botiquín. Vale, a ver, cálmate. El poste es este. Ahí. A ver, el poste es ese, pero... Si yo subo por aquí, subo por aquí, subo por aquí. De aquí voy aquí, de aquí voy aquí, aquí tengo el poste, ¿no? Vale, gracias. Ok, otra más. Venga, vamos a ir fluidos. Vamos a ir fluidos, que se está haciendo de noche. Ojo, cuidado con la gente. A ese le pisa la cabeza, seguro. Vale. A ver. ¡No! Te estaba dando el botón que no era. Cálmense, cálmense. Tú me vuelves a pisar la cabeza que te reviento. Vale, a ver. Me equivoco con el botón de la patada, pero poco a poco, ¿vale? A ver, el tema es el siguiente, ¿vale? Vale, bien, 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 bien ahí, bien ahí, bien ahí. Vale, un poste. Vale, un poste es este. Ah, amigo, que aquí te puedes enganchar. Ok, no me acordaba. A ver. Vale, si yo ahora giro y hago así. ¡Oh! Pero bueno. Me falta dejar el espacio pulsado. Vale, ok. Venga, sube, trepa. Ahí estamos. Vale, vale. ¿Quieto? Uf. Del tirón, venga, va. Me ha costado, pero bien está, bien está. Están listas. Pues puedes pasar a la siguiente. Date prisa. Buenísima. Buenísima, vamos que se nos hace de noche. Vamos que se nos hace de noche. Aquí suele haber buen loot, aquí abajo, pero bueno. Vamos a ver. Cuidadito, cuidadito. ¿Pero por qué no te enganchas, loco? Me falta un poquito de habilidad. Vale. Ok, es ese. Venga. Dale, candela. Activada. ¡Ojo! ¿Sí, no? Sí. Sí, 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 sí. Mierda, Spike. No. Se ha ido la luz en todo el barrio. ¿Qué coño está pasando? Ah, otra vez. Mira, hay una subestación eléctrica cerca de donde estás. Investígala. Una subestación eléctrica, o sea, por aquí, ¿no? Ok. ¿Una linternita, macho? ¿De verdad? Este apagón ha complicado mucho las cosas. Nos hemos quedado indefensos. Además, se han desactivado tanto las zonas seguras como algunas de mis trampas. Tenemos que conseguir que vuelva la luz lo antes posible. Voy, crack. ¿Dónde es? ¿Aquí? Es aquí dentro, ¿no? Ok. Hola, es aquí, ¿no? ¿Y qué hago con esto? ¿Reviento la puerta? Muy bien. Ah, vale, que es aquí. ¡Ojo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, loco! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, a ver, calma, crack. Una para ti, una para mí. Una para ti, una para mí. Eso es, eso es. Una para ti, una para mí. La de para mí no la quiero, Venga, una para ti. No, Ojo, que se da con el techo, se da con el techo. No hay nadie más, ¿no? Vale, vale. Ojo, una puerta. Calma, 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 calma. ¡No! Le pega en el techo, le pega en el techo. Si es que no se puede ser tan burricalvo. Vale, no le pega en el techo, me pega a mí. ¡Uf! Ok, ok. Calma, calma.
Vale, vale. Ojo, nuevo nivel de potencia, buenísima. Vale, 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 vale. Vamos, vamos, vamos. ¡No! Ok, ok. ¡Pero te quieres morir ya! ¿Ya? ¿Sí? Toma, al suelo, pues acaso. ¿Viste? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Dale quieto, hombre. Ok. ¿Ya? Vale, el arma no es efectiva, pulsa R para reparar el arma. No, 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 no. Ah, bueno, sí, esta sí que está en la azul. Ah, esta sí uso los componentes para repararla. Ah, bueno, que no lo estáis viendo. ¡Jo! El croma le está pegando todo el solaco aquí, ¿eh? Poco se habla. Bueno, pasa nada. Vamos a hacer esto. ¡Vamos! Buenísima. ¿Y ahora qué? Con calma. ¿Y ahora qué hago? Busca dentro del cuadro y arregla el problema de la luz. Dice, busca dentro del cuadro. Vamos a ver si no me dejabas. Inventario lleno. ¿Me estás tomando el pelo o qué? ¿Pero por qué no veo nada aquí dentro? Pero dejarme encender una linterna o algo. Aquí, vale. Vamos, vamos. Ok. Vale, he reiniciado la subestación. ¿Listo? Si se ha ido la luz una vez, sabes que puede volver a irse, ¿verdad? De la ingeniería eléctrica me ocupo yo, ¿de acuerdo? Tú asegúrate de llegar hasta una zona segura. Vas a tener que pasar allí la noche. A ver, que tenemos aquí esto fuera. Sí, esto fuera. Sí, el tablón este también fuera. Vale, este fuera. No me han gustado los tablones. A ver. Este fuera. Este no es bueno ni de montar. Ahora, gracias. ¡Ay! Buenísimo. Las tuberías de gas como chuflan, ¿eh? ¿Cómo está la cosa? ¡Ojo! Hay que buscar el... El punto... Uf, hay que buscar el puntito exacto, Buenísima. Vale, 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 vale. Abrimos. Abrimos. Ojo. Una llave... Escucha, una llave azulita. Es una llave azulita, Eso es, eso es. Vale, 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 37, 36, vale. Muy bien, 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 bien. Va bien esto, me va bien la cosa. Vale, quiero... ¿Qué hay aquí? Ok. ¿Y salimos por la puerta? Sí. Cuidado al abrir. Uf, esto... Escucha. Punto de habilidades sin gastar, vamos con ello. Poco se habla ya de lo de noche que es. Vale, aquí ya teníamos el de aturdir. Y ahora que tenemos por aquí, lanzamiento múltiple, las armas arrojadizas a un máximo de 3 enemigos, mantén pulsado el botón que sea para marcar a los objetivos y luego suéltalo para lanzar el arma. Vale, lanzar y luego aquí pone patada aturdidora. La patada aumenta un 10% la probabilidad de aturdir al enemigo. Los enemigos aturdidos son mucho más fáciles de matar. Pues venga, de patada se ha dicho. Luego ya nos pondremos lo de lanzar armas. Vuelve al refugio antes de que anochezca. Y eso es dirección para allá. Bueno, eso de que antes de que anochezca ya es complicado. Uf, que no veo nada, tú. ¿Cuál es la linterna? Busca el botón de la linterna, tú. Controles. Configuración. Linterna. Estos son movimientos. La E, la V. Agarre, apuntar. Es que sé que había una linterna. V, sentido supervivencia, la Q, mirar atrás la B, agarre el 5, curar, arma siguiente, equipo anterior, linterna, la T. Vale, la T de linterna, perfecto. De toda la vida, T de linterna.
Vale, y ahora vamos a correr como unos gorrinos. Uf, cómo suena ya por ahí. Como suena ya por ahí. Ahora no me voy a entretener a hacer el mendengue, porque aquí sí que podemos pillar y muy basto de noche. O sea, no os podéis ni imaginar cómo se puede pillar de basto aquí. Fuera. Venga, sube para arriba. Ahí estamos. Eso es. Ahí estamos, buenísima. Vamos a ir por aquí, despacito, con calma. Muy buena esa. Los tejaditos. Sí, sí, sí. Venga, vamos. Vamos. Ahí estamos. ¡Ojo y reventón! Échate una cura. No hace falta, ya hemos llegado. ¡Vale! ¡Oh, mierda! Habla Kyle Crane. No quieras saberlo, métete en casa. ¿En qué puedo ayudarte? Acabo de ver a un zombi muy raro, lleno de ampollas verdes enormes. Ha salido corriendo en cuanto me ha visto. ¿Lo conoces? Me temo que necesitaría más información. Si ves a otro, avísame, ¿quieres? Créeme, no te interesa saber quiénes son. Ok. Vale, espera que salga de día. Vale, yo lo voy a dejar por aquí. De hecho, hay un guardadito por aquí. ¿Se puede guardar y tal? No, ¿no? Ok. Bueno, yo lo voy a dejar por aquí. Creo que ya llevamos una horita y cuarto. Toma de contacto y tal, para que veáis si os gusta o no, cómo va el rollo y demás. Va mejorando mucho la movilidad, el ataque, los enemigos se vuelven mucho más difíciles. Ya habéis visto una pequeña muestra de un bicho raro que hay extraño por ahí. Quererme... Sobrevivir de noche es una auténtica locura. Así que dicho esto, si os gusta, veo likes y veo visualizaciones, seguiremos con el juego. Si no, pues pasaremos otras cosas. Y o si no, ya veré yo lo que haré. Pero ese pulgarcito arriba para saber que os gusta el tipo de juego. Así que espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.